Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a regresar a lo que son las clases virtuales y bueno, como ven en la diapositiva, esta vez vamos a ver cómo se interpreta una gasometría, pero nos vamos a centrar plenamente en los trastornos respiratorios. Independientemente de esto, no nos vamos a quedar solo en acidosis o alcalosis respiratoria. Vamos a ir un poco más allá de eso, vamos a dar un diagnóstico más preciso con la gasometría, viendo valores que no se ven normalmente. Entonces, pues bueno, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primero que nada, pues tenemos que saber los valores normales de una gasometría, ¿no? Para poder interpretarla de manera correcta. Y bueno, vamos a ver que el pH, como ya todos sabemos, va de 7.35 a 7.45 su valor, ¿no? El PCO2 va a ir de 35 a 45 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno es mayor a 60 milímetros de mercurio y que, bueno, esto es diferente a la saturación. La saturación como tal tiene que ser mayor de 90 sin llegar al 100, porque también mucho oxígeno es malo. El bicarbonato lo vamos a tomar de referencia con un número 21 como en la media, más o menos 3, es decir que puede ir de 18 hasta 24. Y el anion gap de 8 a 12. Ahora, ya entendiendo esto, tenemos que pasar a cómo compensa el pulmón toda esta acidosis y alcalosis, ¿no? Y bueno, vamos a tener un punto de corte. Vamos a tener que la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria se van a compensar a partir de 40 milímetros de mercurio, ¿vale? Primeramente vamos a ver la acidosis respiratoria, que la vamos a dividir en dos, en aguda y en crónica. Vamos a ver que hay una compensación aguda de una acidosis respiratoria cuando el bicarbonato aumenta un miliosmol por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 a partir de 40. Es decir, si el bicarbonato aumenta, no sé, había, ¿qué les gusta? 20 y subió a 21 cuando el PCO2 es de 50, digamos que esta regla sí se cumple. Sin embargo, si el bicarbonato hubiera aumentado de 20 a 21, pero el bicarbonato, que diga, la PCO2 es de 47, esta regla no se cumple porque no aumentó los 10 milímetros de mercurio, ¿vale? Ahora, de manera crónica se dice que va a estar compensando la acidosis cuando aumenta de 4 a 5 miliosmoles por cada 10 milímetros de mercurio. Y en la alcalosis respiratoria es lo mismo, pero al revés, hay una disminución, ¿vale? Se dice que hay una alcalosis respiratoria compensada de manera aguda cuando disminuyen el bicarbonato 2 miliosmoles por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 a partir de 40 milímetros de mercurio, ¿vale? Y crónico, cuando disminuye de 4 a 5 miliosmoles el bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio. Ya entendiendo esto, analizando un poquito lo que se nos dijo, vamos a pasar recién a un valor que no se toma como que mucha referencia, ¿no? Es lo que les digo que vamos a ir encaminados un poquito más profundo estas patologías. Y pues vamos a revisar la DAO. La DAO es la diferencia arterioalveolar de oxígeno. Y bueno, para la DAO tenemos que hacer varios cálculos, ¿no? Esta de aquí arriba es la ecuación que, digamos, se ocupa de manera de cajón, vaya. Pero estos números que estén aquí y estas multiplicaciones tienen un porqué. Entonces, para poder entender como que esta ecuación, tenemos que despejarla y ver todos los valores que se implican dentro de la ecuación. Por ejemplo, vamos a ver que la diferencia arterioalveolar de oxígeno es igual a la diferencia de 0.21 por 760 menos 47. Y ustedes dirán, ¿qué es todo esto, no? El 0.21 es el FiO2 ambiente. Entonces, este valor se va a modificar si el paciente, no sé, tiene puntas nasales, tiene un puritan, está intubado, ¿vale? Por ello es que les digo que tenemos que despejar primero esta ecuación, digamos como que más larga, para poder entender la de arriba. Y este 150 no siempre va a ser 150. Por lo tanto, si el paciente tiene algún manejo de la vía aérea o algún dispositivo de ventilación, pues este 0.21 va a cambiar. Ahora, por 760 menos 47, ustedes dirán, ¿qué es esto? 760 es la presión barométrica y 47 es la presión de vapor de agua a 37 grados centígrados. Ahora, estos dos valores
son referencia a un paciente que está a nivel del mar. Ahora, ya que estamos en la Ciudad de México, bueno, yo estoy en el Estado de México o en la Ciudad de México, que es donde más radico, pues estos valores pueden cambiar. No es mucho la diferencia, pero si se quiere hacer de manera más exacta, pues pueden buscar tablas en internet. Les voy a dejar unas en la descripción, de la descripción del video, donde les muestran la presión barométrica a distintos puntos de México, vaya. Y también la presión de vapor de oxígeno cambia según la altitud al nivel del mar y la temperatura, es decir, si el paciente tiene fiebre o no sé, tiene 35 grados centígrados, esto puede cambiar. Entonces igual les dejo unas tablas abajo para que chequen esos valores y puedan hacer mejor las operaciones y con más exactitud. Vaya, lo que de esto, que normalmente da 150, se resta sobre la presión arterial de oxígeno, esto no es gran cambio, y esto igual se resta sobre la presión de CO2 por 1.25. El 1.25 simplemente es una constante que se utiliza en toda esta ecuación, por lo tanto no hay que indagar más de ahí. Y bueno, ya que hacemos toda esta operación, tenemos que saber cuál es el valor normal. Porque, bueno, vamos a decir que si un paciente tiene menos de 60 años, la DAO tiene que ser menor a 10, es decir, puede tener 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y si un paciente es mayor a 60 años, puede tener un poco más de DAO, puede tener hasta 20, bueno, menor de 20. Es decir, si un paciente tiene 67, puede tener 19 y es completamente normal. Diferente a que si un paciente tiene 59, si tiene 19, pues digamos que está bastante grave, ¿no? Y esto lo podemos sacar de manera más exacta. Esto más que nada por la edad, y para saber la edad de un paciente específicamente, pues es la edad entre 4 más 4, ¿vale? Esto digamos ya es así como que más práctico, menos y mayor de 60, y si hacemos esta operación normalmente concuerda mucho con esto que les dijimos, ¿vale? Ahora, ya que tenemos la DAO, digan esto, ¿para qué nos sirve? Esto nos sirve para ver si el trastorno causante del desequilibrio ácido-base es primario o secundario. Es decir, si el trastorno que está causando esta alteración es pulmonar, se dice que es primario y la DAO sale elevada. Y si el trastorno no es pulmonar, o sea, bueno, se dice que es secundario, la DAO va a salir normal. ¿A qué me refiero con esto? Primario pulmonar, por ejemplo, un EPOC, ¿no? Como sabemos, el EPOC es condicionante de varias alteraciones a nivel respiratorio y esto nos puede condicionar a una alteración en el equilibrio ácido-base. Y ustedes dirán un trastorno que no es pulmonar, es decir, que es secundario, por decir una sepsis, ¿no? Y una sepsis de origen urinario nos puede condicionar desequilibrios ácido-base. A nivel respiratorio, también, no sé, un traumatismo cervical que altere como tal el centro respiratorio, igual nos puede provocar una alteración en el equilibrio ácido-base. A esto se refiere más que nada la determinación de la DAO, ¿vale? Y bueno, ya que entendimos todo esto, ahora sí vamos a pasar con un ejemplo para hacer más dinámico este video y que se entienda mejor, ¿vale? Muy bien, vamos a decir, un paciente de 68 años se encuentra al aire ambiente con los siguientes parámetros gasométricos, ¿vale? Y bueno, vemos que tenemos un pH de 7.45, un PCO2 de 20, un APO2 de 78, un bicarbonato de 12, ¿vale? Hasta aquí podemos decir que el pH está en rangos normales, el PCO2 está bajo, el PO2 está normal y el bicarbonato igual está bajo. Entonces, con esto, digamos, bueno, les doy unos segundos para que contesten qué podría ser, ¿vale? Bueno, así a simple vista. Como tal, no hablamos de una, bueno, podemos decir que es una alcalosis respiratoria, ¿vale? Porque como vemos, el PCO2 está bastante bajo y el bicarbonato, que es bueno, que es una base, está disminuyendo para tratar de compensar todo esto, ¿no? Y que haya más acidez, ¿vale? Y bueno, el 7.45, como tal, les digo, está de rango normal, por eso hablamos de alcalosis. Por ahí hay varios, conceptos que dicen que alcalosis es una alteración que no cambia el pH y alcalemia es cuando ya se cambia el pH, igual acidosis y acidemia, ¿vale? Pero bueno, ya que comprendimos esto, vamos a ver aquí, ¿no? Como les digo, el pH está normal. El PCO2 disminuyó 20 milímetros de mercurio a partir de los 40, que vimos que era como que nuestro valor de referencia. El PO2 está normal y el bicarbonato disminuyó 9 milímetros de
¿cómo se llama? De 9 miliosmoles a partir del 12, del 21, que es como que nuestro valor de referencia. Y bueno, seguimos. La PCO2 disminuyó 2 veces 10 milímetros de mercurio. Como vieron, del 40 al 20 son, ahora sí que 20 valga la redundancia. Y esto siempre lo tenemos que dividir cada 10 milímetros de mercurio para poder hacer las operaciones necesarias. Ahorita me van a entender. Por lo tanto, este 9 se divide entre 2 y da 4.5, ¿vale? Y ustedes me dirán, ¿por qué dividimos el 9 entre 2? Y es porque la PCO2 disminuyó 2 veces 10. No sé si recordaban que hablábamos de una compensación, ya sea aguda o crónica, en alcalosis aguda, cuando disminuía 2 miliosmoles de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio del PCO2, y crónico de 4 a 5 miliosmoles por cada 10 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, esto, como vemos, puede ser un poco más crónico porque disminuyó mucho, disminuyó 20. Entonces, por eso el 9 se divide entre 2, porque 2 veces 10 da 20, que es lo que se disminuyó a partir del 40, que es el punto de corte de la PCO2. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, se dice hasta aquí que es una alcalosis respiratoria crónica compensada, ¿vale? ¿Por qué? Porque la PCO2 disminuyó 2 veces 10 milímetros de mercurio a partir del 40. Y nosotros esperamos que por cada 10 milímetros de mercurio disminuya de 4 a 5 miliosmoles. Entonces, como vimos, a partir del punto de corte, que es 21, hasta el 12, disminuyó 9 miliosmoles. Esos 9 miliosmoles se dividen entre las 2 veces que disminuyó 10 milímetros de mercurio y nos da 4.5, es decir, exactamente la mitad, de 4 a 5 miliosmoles por cada 10 milímetros de mercurio en una alcalosis respiratoria crónica compensada. Y hasta aquí nos podríamos quedar, si queremos, digamos, como que una interpretación fácil, ¿no? Pero como vemos, podemos ir un poco más allá y determinar si el trastorno que tiene el paciente es primario o secundario, ¿vale? Por lo tanto, vamos a realizar la determinación de la DAO, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, arterioalveolar, perdón, de oxígeno. Vamos a ver que, bueno, son los valores que vimos hace rato. La 2 de 150 menos la 78, que es la presión de oxígeno, menos 20 por 1.25. El 20, como recordamos, es el PCO2, entonces es 20 por 1.25, nos da 25. Y bueno, ya nada más nos queda restar todos los valores. Nos da una DAO de 47 y diremos, esto está alto, está bajo. Como recordamos, el paciente tiene 68 años, entonces dijimos, el paciente tiene menos de 60, la DAO normal es menor a 10, y si tiene más de 60 es menor a 20. Como vemos, cualquiera de las dos de las dos situaciones nos sale alterada, pero si lo sacamos por la edad, DAO según la edad tiene que ser menor a 21, es decir, el paciente tiene 68 años. Es 68 entre 4 más 4 nos da 21, por lo tanto tenemos una DAO elevada. Si la DAO es elevada, decimos que es una alcalosis respiratoria crónica compensada con DAO elevada referente a un trastorno primario, ¿vale? Como vemos, esto nos puede servir para identificar de una manera como que más factible dónde está el trastorno. Es decir, un trastorno primario está en el pulmón, podemos seguir concentrándonos en una patología pulmonar si tenemos estos valores de referencia. En cambio, si la DAO nos hubiera salido normal, a lo mejor sí tienen un problema respiratorio, pero lo que está condicionando el desequilibrio ácido-base tiene que estar por otro lado. Como les digo, puede ser una sepsis, un traumatismo cervical, una misma obstrucción, qué sé yo, ¿no? Por lo tanto, digamos como que esta es la manera en que yo interpreto las gasometrías en lo que es la cuestión respiratoria, ¿no? Porque aparte de que, bueno, es muy didáctico, no es como tan rápido, porque como vemos, lo rápido está acá, ¿no? Nada más ver los valores y ya dar una interpretación rápida, alcalosis respiratoria crónica compensada. En cambio, si hacemos esta operación, nos quita un poquito más de tiempo, ¿no? Pero digo, si tenemos pocos pacientes o estamos practicando en nuestra casa, nos puede ser de mucha utilidad para poder
dar un mejor diagnóstico al paciente y por lo tanto tratarlo de mejor manera, ¿vale? Pero bueno, esto ya es por enseñanza, ustedes decidirán si lo aplican o no. Y bueno, si quieren que se haga el video de desequilibrio ácido base, pero en torno a trastornos metabólicos, pues coméntenlo en el video. Y bueno, compartan con todos sus amigos si es que les gustó. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por ver, compañeros.